Un año difícil, con grandes desafíos. En este contexto, le pido a Dios que nos ilumine y nos dé la sabiduría necesaria para hacer de Ituzaingó un verdadero oasis. Y que cuando miremos hacia el futuro, veamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestras familias, disfrutando de ese espíritu tranquilo y apacible, pero fundamentalmente amigable que siempre caracterizó a nuestra ciudad. Los convoco a trabajar para devolverle a la política el lugar que debe tener y que nunca debió perder. Los convoco a defender nuestra Constitución Nacional y las instituciones de la democracia, porque más allá de las ideas que cada uno o cada una pueda tener, lo importante es defender lo que nos une como argentinos y como argentinas. Lo importante es lo que nos une como vecinos de Ituzaingó. Si así lo hacemos, Ituzaingó seguirá siendo ese lugar para vivir que todos y todas soñamos. Muchas gracias. Buenas noches.